Yo allí nací. Nos vinimos cuando estaban más chicos en La Breña. La Breña se llamaba ahí, junto al río, un lugar sin nadie, como una fracción, así que cuando la votación de tierra y le pusieron La Breña, pero solo allí duramos. Yo no tenía fin de casarme con Jesús. Él me amenazó y yo quería ayudar. Y yo, porque no hiciera un escándalo en mi casa, a mi madre y a mis hermanas que estaban chicas, animé a casarme con él. No me trató bien nunca. Siempre, nunca me considero, nunca. Ay, y yo, él, con el permiso, yo lo cuidé y lo atendí. Y hasta mi cuñado, un hermano de él, eso le dijo: mira, mamá, dile a Jesús que no sea así con Carmen. Ella dijo: tan madre que es con él, y también que lo trata, y es muy mula, dijo, con él, con ella, dijo. Un día, dijo, se le va Carmen, ella es bonita y está joven, dijo, lo larga, dijo. No me animé, pero de que me sobraba partido, partido, sobraba partido, sobraba partido. De ella no sé si se pidiera la tratadera. Ahí sembraba Jesús. Y ahí luego, cuando nos fuimos allá, a los guayabitos, porque Jesús le dieron unos balazos, que estaba muy enfermo. Problemas que tenía mi suegro. Les dije: se buscan ustedes problemas y quieren que Jesús se los resuelva. Ahí está rico con las patas que me tiene camino. Una baladita que se fue mal. ¿Por qué que no lo mataron? Ya nos convidaron para allá, a vivir allí.
puedo hacer con mi muchachito así. Tenemos 7 años. Yo ya me enfadé de andar sola para ir sola para acá, como el perro, girando. Parezco el perro, mi hermano.